So yesterday we had a fantastic day. We were very, very lucky to have President Calderón spend so much time with us, followed by Carlos Slim giving us some of his insights on the global economy and doing business in Latin America, and of course the interview with Robert Redford, which was very special as well. And I think many people in the audience are rushing out trying to find another copy of some of his films to remind ourselves of how good he was in his acting career as opposed to his directing career. So we had some great sessions through the rest of the day, and I think everybody got a lot out of it. Now, our next session this morning is a very special individual who needs no introduction, Roberto Hernández Ramírez. And in order to interview him and get into a conversation with him, I'm going to invite him to the stage in a second, Jeffrey Kent. Jeffrey is our ex-chairman. I hesitate to use the word ex-chairman because he's still on my board of directors and he's always going to be very involved. But Jeffrey is one of the world's greatest explorers and adventurers as founder, chairman and CEO of Abercrombie & Kent. And I'd like to invite both of them to the stage now, and they're going to have a conversation and share some thoughts with us. Gentlemen, please join us. Let me get organized here. Well, good morning, everybody. It was, again, a wonderful night last night. I'm really happy to be here with Roberto, and it brings back a trip of about 3 years ago when I was meeting with Roberto and Claudia, and they said, well, do you know Mexico? And I said, well, you know, not really, no. And I said, it's better than Africa. I said, really? It can't be better than Africa. And so they said, we will plan a trip for you. So Roberto and Claudia planned this great holiday. It actually put Abercrombie & Kent to shame. And actually my guide was Roberto and Claudia and Mary Lou, who I think is somewhere in this audience here. And we had an amazing time. It really changed my whole focus of Mexico forever, because this is an amazing place. It's not just what you read about beaches, but all the Yucatan, everywhere we went was incredible. So Roberto, thank you for being such a great tour guide and planning such a great trip. During that time and being with you sort of for so long, I learned so much about you and how you devoted your professional life and your personal life to travel and tourism and above all conservation. So I think my first question to you is, what got you so interested in nature? Why are you so interested in local cultures and people? And why are you so concerned about the loss of biodiversity? Muchas gracias por la invitación y buenos días. Y gracias, Jeffrey. Creo que aquel viaje fue un viaje realmente espectacular. Para, decíamos, es como leerle la mano a una divina cuando tratamos de mostrarle el país que teníamos, la herencia cultural, la parte social que estábamos trabajando y toda la parte de conservación. Y creo que el cómo yo llegué a enamorarme o a ser un fanático de la conservación es básicamente algo muy similar que Jeffrey, porque yo nací en un rancho en medio de la jungla en Veracruz y salí de ahí hasta los 11 años de la selva. Pero regresé muy seguido y fui viendo cómo se destruía la selva, cómo se iban abriendo espacios para tener ganado o para cultivos y cómo íbamos perdiendo esa biodiversidad que había. Y por otro lado, pues yo crecí con los campesinos, con los vecinos, con comunidades indígenas que desde pequeño, y yo creo que aún mantengo amigos ahí, son relaciones que he mantenido toda mi vida y eso pues nos ha llevado, y afortunadamente no solamente a mí, ahora nos acompaña aquí mi nieta,
que está estudiando precisamente conservación y economía para seguir la tradición, pero mis hijas están muy involucradas. ¿Y qué puedo decir de mi mujer, de Claudia, que ya es la experta y está todo el día en este proyecto? So I'd say this is a big, big family effort, and your granddaughter is already being trained in the correct way. That's very good. Again, you've been an incredibly successful businessman. I always find this so amazing about Roberto. On the one hand, he's this amazing financial genius, and the other hand, a conservation genius. But you know, you were the youngest chairman ever of the Mexican Stock Exchange in 1974, and then with a group of businessmen, you bought Banamex and contributed the largest and preeminent financial conglomeration in Latin America. You led Banamex as CEO from 1997 to 2001, and then you've been chairman of Banamex since 1991. During that time, you've funded and developed most of the modern infrastructure of tourism in Mexico. Let me give some examples. The Camino Real, Radisson, Intercontinental, and the Calenda hotel chain. More recently, you purchased, you acquired Aeromexico, which is in bad shape, in your usual manner. You've restructured the country's flagship airline, Aeromexico. So when you're involved in these different items of or sectors of tourism, which we all have to deal with, from real estate, from hotels, to airlines, do you have a plan, or do you sort of, how do you integrate them, or does it just come to you one morning? Well, es una pregunta complicada, porque son negocios que van juntos, pero son totalmente distintos. Y yo creo que hay que encontrar los socios, hay que encontrar las áreas donde cada negocio puede ser evaluado en forma distinta. El negocio de real estate es un negocio que tiene muchos atractivos, pero es un negocio muy complicado, un negocio que a veces es muy líquido, pero hay mucha gente que lo atrae, y ahora tenemos muchos instrumentos para poder operar con el bien raíz. Por otro lado, la operación turística, que es algo totalmente diferente, que es servicio, que es entrenamiento, capacitación de la gente. Es algo muy distinto, pero es finalmente muy importante, porque es la cara, es la cara o el primer contacto con el turista, que después puede ser cliente para los otros negocios. Y yo creo que el negocio más complicado es el negocio de la aviación. El negocio de la aviación tiene riesgos enormes. Uno no puede, aunque haya instrumentos financieros ahora muy sofisticados, no puede uno asegurar los precios del combustible, no puede uno... los riesgos implícitos son riesgos muy grandes, y se ha visto que el negocio de la aviación ha sido un negocio muy volátil, con muchos riesgos incluidos. Y yo creo que el modelo que estamos probando, que yo creo que es un modelo exitoso, es tener una empresa de aviación muy bien capitalizada para poder absorber fluctuaciones, y tener equipo muy moderno, y sobre todo gente muy bien capacitada, gente muy bien entrenada, que creo que puede ser la clave para hacer un negocio exitoso. As I must say, I once had a small airline in East Africa, a little tiny planes, and one of my friends told me how to make a small fortune in the airplane business and start with a large one. And I think we've all heard that before. But you know, one of the things is, without the airline sector, we never can get anything else moving, because the airlines bring the clients in. And so I think one of the things that governments should do far more of is the integration of the airline sector with the hotel sector, with the real estate. And I find that they are all move on different sectors. And once again, going back to World Travel and Tourism Council, what we've been trying to do here is to get all of those sectors as members and produce a unified front to governments to see how they can help from the public sector.
So you're telling us both from an institutional manner what you've been doing with Banamex, but also, you know, you have been heavily and personally involved with your family on conservation. I know that you're vice chairman of the Nature Conservancy, board of directors in Washington itself. And let's deal with that. But obviously, and I often speak with you and Claudia, and you're telling me these wonderful places you're going to. So what are the three most wonderful visits you've had, of course, outside of Mexico? Well, yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar. Hay lugares extraordinarios en muchos países, pero yo creo que además del lugar hay que ver la compañía con la que va uno, quiénes son las gentes locales que lo introducen a la experiencia y realmente el poder tener la experiencia de lo que va uno a ver. Yo creo que de los viajes extraordinarios, comentábamos, han sido con mis nietos, que hemos tratado, Claudia y yo, de hacer viajes iniciáticos con ellos. Uno de ellos, caminamos el desierto de Namibia con un grupo local muy interesante y después de eso terminamos el viaje en Etiopía. Creo que el estar en el desierto donde hay leones de veras, donde hay rinocerontes, el black rhino es el... Y uno va caminando. Es una aventura y duerme uno a la intemperie con los jackals y las hienas. The great thing about Africa is that you can see the black rhino, but he can't see you. So, the key thing is to not make too much noise, otherwise they could come a bit unfriendly, as I'm sure you were told. But you know, again, when you travel with the Nature Conservancy, are there any particular things? Surely, by doing that, you must learn how this world is being affected in different areas, from the cutting down of forests to unrestricted fishing. So what is the major takeaway, do you see, from the Nature Conservancy of the problems facing this Earth today? Well, I think that there are two big problems. Because the Nature Conservancy is a very American-based company. And it has been global in the last 20, 25 years. But for conservation, you need to raise a lot of money. And this is one of the big challenges. That's what you're good at. Philanthropy. And in the other big challenge outside the US is that the areas that we want to preserve, las áreas que queremos conservar, son áreas donde hay gente que vive. Entonces uno tiene que tomar en cuenta el cómo resolverles a esa gente sus ingresos y cómo hacer que ellos ganen dinero conservando. Y creo que es un tema que tú eres un experto en esto, de cómo convencer a la gente para que conserve y al mismo tiempo tenga una vida digna y pueda educar a su familia y pueda cubrir la parte de salud de su familia. Yo creo que son la parte fundamental. Pero creo que se está logrando, se está avanzando. En países, por ejemplo, como México, tenemos inclusive problemas de los límites que se pueden adquirir de selva o de tierra para conservar. No tenemos las regulaciones, no tenemos la infraestructura jurídica para hacerlo, pero aún así se está haciendo y estamos avanzando bastante. Yo creo que
es un proceso de educación. Y es un proceso que tenemos que insistir con gobiernos, con comunidades, con posiblemente uno de los ejemplos más interesantes para explicar lo de la conservación es lo del agua. No, todo el mundo hablamos de que vamos a tener problemas de agua en un futuro, pero realmente se hace poco. Y cuando logramos hacer entender a los habitantes de una ciudad que el agua no sale de la llave, hemos hecho encuestas y cuando les preguntamos de dónde viene el agua, más o menos el 70% en todas las grandes ciudades de la gente dice de la llave. Entonces, explicarles y conectarlos a ellos para que cuiden los watersheds, los lugares donde viene el agua, las cuencas, le llamamos en español, que normalmente no están en su imaginaria de la gente de la ciudad. Si logramos hacer esa conexión, estamos avanzando muchísimo en conservación. Entonces, creo que eso es lo que estamos tratando de convencer a la gente y al mismo tiempo para conservar esas cuencas de donde viene el agua, necesitamos resolverle los problemas a la gente que vive allá. Entonces, se empiezan a usar lo que le llamamos pagos por servicios ambientales, algún pago de y sobre todo el tratar de desarrollar nuevas fuentes de ingresos para esa gente para que conserve el agua. Entonces, es bien interesante. En el Consejo Latinoamericano que acabamos de formar tenemos tres prioridades: la seguridad en el agua, la seguridad alimentaria, y creo que en todo esto hay que poner goles o metas muy concretas. Por ejemplo, en la seguridad alimentaria, el planeta Tierra para el año 2050 tiene que duplicar la producción de alimentos. Y el reto aquí es cómo duplicamos la producción de alimentos en el mismo footprint que tenemos hoy. O sea, sin abrir, sin destruir zonas que podamos dedicar a la conservación. Y ese es las grandes metas. La tercera meta que tenemos es cómo hacer infraestructura inteligente. O sea, porque tenemos que hacer más carreteras, tenemos que hacer más aeropuertos, tenemos que hacer más puertos, tenemos que hacer producir más luz, tenemos que seguir aumentando la capacidad, la infraestructura del mundo para que vivan los 9 billones que vamos a tener pronto. Y lo tenemos que hacer de una manera inteligente, sin usar tanto cemento y tanta metal. You know, I think you know, all of what you say is all part of the very basis of travel and tourism, as I think many of us see it in this room and as you see it, that particularly in Africa, we took, I just use one example of the Bwindi impenetrable forest in Uganda. And when we went there, there were just some gorillas living there, unhabituated, nothing was there. And long story, but we built the lodge, we got the people to move out of the forest, and today, all these years later, we produce $1 million a year, which goes exactly to the community we moved off. And today, those gorillas that we take care of represent 50% of the world's gorillas left in the world. So just our tiny organization actually has saved 50%. And I think what we're doing is trying to create a virtuous circle all the time. You can't just give people, I always say you in Africa, you can't just give somebody, you can't give somebody a fish, you have to teach them how to fish. And so we're always trying to educate the people, just as you do here, and I want to get onto that in the Yucatan in a minute, but we have created schools and education,
and especially with children, we've created, many of them can't eat, we've created how they can eat. And by the way, we have taught them all that actually wildlife and the ecology is value to them. It's a money, it's all about economy. And you know, don't kill a lion because it's worth $200,000 to you a year. And so I think all of us have to do much more than that. And I know that travel and tourism has really, really saved Africa 100%. Without this, I don't know what we'd be doing today. And I think, why don't I go on to the Yucatan? Because when I was flying with you, we flew over this amazing peninsula, and you were describing you know, some of the background to the Yucatan, and I remember you saying, talking about the green gold, and maybe we can talk about that a little bit, and then how you found all the abandoned haciendas and beautiful buildings, and really, and the people were living quite poorly because after the, you know, the green gold had gone, there was nothing there. So why don't you tell us, what was your inspiration one day to bring your dream and Claudia's dream and the whole family's dream of the Yucatan alive around your haciendas, and what's the basis of that story? Well, I think it's a very long story because I visited the area the first time for more or less 2 weeks in el año de 1966. Y en aquella época me quedé realmente enamorado de la zona del arrecife mesoamericano. Y fue cuando empecé a soñar que algo se podría hacer para tener aquí un lugar, conservarlo y poder venir a de vacaciones. Pero poco a poco nos fuimos involucrando en la península de Yucatán. Y es un tema, el porqué en la península, es un tema que si lo comparamos con otras regiones, en la península de Yucatán es 3 veces más grande que Costa Rica, por ejemplo, que es un país con menos habitantes, 3 veces más grande y menos habitantes, un poco menos habitantes que Costa Rica. Y tiene una biodiversidad impresionante y sobre todo tiene estas áreas que mencionabas, tiene la parte, la herencia maya, tiene la herencia colonial, estas grandes edificaciones religiosas y estas las famosas haciendas que son como casas de campo inglesas que fueron altamente productivas y después abandonadas. Entonces llega uno como en una película a encontrar maravillas en medio de la selva. Y just explain again what happened, how the green girl, I'm always really interested when you see boom cow, you know, we see it in Africa and different things from gold mines. And so what was the green gold? Just well, the sisal, que el nombre en español es henequén, es una planta indígena de Yucatán y que se empezó a industrializar más o menos en 1840 a mitad del siglo XIX, y fue un monopolio para producir cuerdas, para producir toda la parte de contenedores que se vendía básicamente a Norteamérica para mandar el grano a Europa o para producir las pacas de alimento de las vacas, y fue una demanda extraordinaria y se le llamó por eso el oro verde, porque el henequén, que es una planta, se convirtió en un oro y fueron haciendas altísimamente productivas. So this whole area in 1840s was incredibly wealthy. I went with you, the hacienda is beautiful, they had private railways, they had everything, and suddenly the price collapsed and other things, and then they were just abandoned, right? Until you came along. They were totally abandoned until the family arrived here. Yeah.
But now we are very, very involved in the three areas there, tratando de recuperar la cultura, la parte cultural, haciendo un esfuerzo grande social y haciendo el esfuerzo de conservación de ecológica. Son tres cosas, tres elementos que se mezclan y creemos que son muy importantes el mostrar esos elementos, el invitar a viajeros que vengan a vivir la experiencia y es un gran destino y es lo que pensamos nosotros que es un destino que va a seguir expandiéndose. So, how many of these haciendas have you actually you're the biggest proud owner of haciendas here, but how many actually have you developed now? And how many communities have you saved? And all to do with tourism again, because obviously we bring tourism, it's a different side of tourism which we wish to promote. Yo creo que no se pueden todas convertir en hotel, pero se han salvado. Tenemos 5 o 6 hoteles pequeños en estas haciendas, pero lo que se ha desatado un movimiento tanto local como internacional, que vienen gente a comprar haciendas y restaurarlas y seguir este proceso. Y más o menos estamos ahorita en unas 40 comunidades diferentes con proyectos sociales y proyectos de conservación. Estamos entrando ahora especialmente en la conservación de, le llamamos de arquitectura vernácula, o sea, hay pequeños pueblos que están muy bien conservados porque no ha habido intervenciones, no, han sido también abandonados, pero que es relativamente sencillo recuperar la vida de estos pueblos y volverlos a integrar a la actividad económica, y creo que el turismo es algo fundamental para lograr esto. Entonces, I think again when we had breakfast with the president of Mexico, we were saying that actually the whole Yucatan, the whole concept that you've had with the Mayan culture, and I want to get onto the Punta Pajeros in a minute, and the reefs, and all this adventure travel with very comfortable, different abodes. I really think this is a huge sector that hasn't actually been promoted well enough. Would you agree about that yet? Yo creo que En el área de Cancún ha sido muy exitoso el turismo masivo. Creo que ha sido un fenómeno realmente en el mundo ha sido un ejemplo de lo que se puede hacer. Y yo creo que el tema ahora es cómo convertir o cómo no dejar el turismo masivo, pero aprovechar ese turismo y expandirnos ahora más que en turistas, en viajeros. Viajeros sofisticados, viajeros que entiendan, nosotros pensamos que inteligentes, que entiendan y que puedan tener la experiencia de vivir la naturaleza, de encontrar estas culturas milenarias o centenarias en el caso de las culturas coloniales, y que vivan en contacto con la gente, con los mayas que están aún aquí. En Yucatán tenemos todavía 1 millón de gente que habla maya. I think we're beginning to run out of time. Before I finish, I would like to ask you one question. What do you think needs to be done about, well, what do you think we should do about tourism over the next 10 years in Mexico, and what's the biggest challenge facing us? Well, yo creo que México ya tiene la infraestructura turística, es un país exitoso en turismo. Yo creo que hay que explorar este nuevo turismo que se está desarrollando cada día, que es el turismo sofisticado, que es un turismo
de un nivel económico, del siguiente nivel económico, que está buscando experiencias diferentes, experiencias únicas, que más que un turista es un viajero. Yo creo que eso viene también con la posibilidad de que esos turistas, esos nuevos viajeros, compren casas que ya hemos estado viendo que están comprando casas y restaurando casas en pueblos o en ciudades coloniales, y que eso dé un nuevo impulso económico. Yo siento que debemos de tratar de poner las miras en esos viajeros. Y creo que hay un campo ahí muy grande para poder trabajar juntos con la conservación de la naturaleza, con la conservación de la cultura y la promoción de la cultura, y con el desarrollo social. Yo creo que son los tres ejes que debemos de mantener unidos para poder tener un exitoso proyecto de otro nivel turístico. Roberto, I would like to thank you. You're an amazing visionary. You know, I'm always enthralled just speaking with you and understanding you. I still like the idea that you discovered Yucatan and had to sell off a great piece for a little bit of money. You took your flying boat, you found Punta Pajaros. You always had something interesting. You have all this vision and, I don't know, excitement and passion. And really, thank you. And I think actually walking in today, I saw that the sponsors today are Banamex and Aeromexico. So thanks for sponsoring this huge event too, which you didn't know, I don't think, until you walked in. But anyhow, thanks a lot. You're really a terrific person. Jeffrey, love your family. Really a pleasure to be here. Okay. Thank you very much.